o sentados, cambiar el entrecruz de las piernas. Bien, liberar bien la carne de los glúteos con las manos. Juntamos las manos en el centro del pecho. Cerrar los ojos muy suave. La punta del coxis en dirección hacia el suelo. La cima de la cabeza en dirección hacia el techo. Ya está todo dicho. A partir de aquí, observar la espalda. Y fijaros que hay dos curvaturas que salen hacia afuera. Algunos tendréis más sifosis en la zona sacrocoxis, otros en la zona dorsal. O las dos. Entonces, la punta del coxis hacia el suelo, la cima de la cabeza hacia el techo, pero crear una fuerza de absorción del plano posterior, sacro y columna dorsal. Estamos buscando como si la espalda estuviera totalmente recta. Un plano recto, un bastón. Un plano recto, sacro, dorsal y cabeza. Y con una inhalación, alargar todo el plano frontal, desde el pubis, ombligo, esterno. Girar los hombros, relajar la cara. Observar la presión de las manos, igualar la presión entre las dos manos. Empezamos la práctica con la invocación dirigida a Patanjali. Si no la conocéis, podéis simplemente escuchar. La invocación va dirigida a uno mismo, aunque hacemos una invocación en grupo. Cada invocación va dirigida hacia uno mismo. Pero para una mayor sonoridad, para una mayor vibración, para un mayor impacto fisiológico, volver a absorber el cuerpo del sacro. Volver a entrar bien los omóplatos, volver a ensanchar las clavículas, los trapecios en descenso. Inhalar. Es decir, recobrar cualquier acción que hayáis perdido, alargando los dos lados del cuello y dejar que la cabeza no incline hacia las manos. Dejar la mente calmada, calmada, serena y silenciosa. Bajar las manos, abrir los ojos, incorporar la cabeza. Tadasana. Os incorporáis.
Si estás con las esterillas en la pared, desengancharlas un poco de la pared y abrir bien la planta de los pies en el suelo. Las rótulas arriba, abrir bien la planta de los pies, girar bien los hombros, total, bien la planta de los pies. ¿Qué capacidad tenéis de estirar bien, de alargar la columna con el estiramiento de las piernas? A mirar hacia adelante. Total, los pies. Y ahora, hacer Triksasana simplificado, entrecruzar los dedos de las manos, girar la palma de las manos, inhalar y alargar los brazos hacia arriba. Muy arriba, más arriba. No mires al suelo, la mirada hacia adelante. Fijaros que ya solo cambiando la mirada, ya la posición de la cabeza cambia. Soltar el abdomen y estirar los brazos. Más, ven. Mucho más, mucho más. Ahora, cuando estiréis los brazos hacia arriba y aligeréis el peso de la pelvis, girad los muslos y entrar el cuerpo del coxis hacia adentro para elevar el pubis. Alargar la piel del abdomen. Los brazos, la piel y la carne de los brazos estiran arriba los brazos. No dejéis que las costillas se vayan hacia adelante, alargar detrás. Respirar suave y serenamente. Bajar los brazos, cambiar el entrecruz de los dedos de las manos, girar la palma de las manos, la mirada hacia adelante, inhalar, subir arriba. No os proyectéis ni hacia, básicamente hacia adelante, alargar detrás de las piernas. Y ahora una espalda muy larga, Evidentemente sin cerrar el pecho, una espalda muy larga. Si os estoy hablando de la espalda, eso quiere decir que tenéis que estar proyectados hacia atrás. Entrar los codos y tirar los brazos en común. Además, venga, ya las muñecas internas también elevan los dedos de las manos más arriba. Y respirar, la cara contenta, relajar, una sonrisa por dentro hasta se... Es decir, hay posturas que pueden ser agradables. Y ahora bajemos los brazos. Utita Trikonasana. Inhalar en forma de aspa. Podéis flexionar las rodillas. Inhalar, saltar, separar los brazos, separar las piernas. Los pies paralelos. Los brazos. Aseguraros que no hay ningún brazo más arriba que el otro. Y ahora, entrar el pie izquierdo hacia adentro, girar el pie derecho hacia la derecha, inhalar, exhalar, os alargáis hacia vuestra derecha. Utita Trikonasana, postura de piernas, postura lateral, postura en expansión. Presionar la mano derecha, girar el brazo izquierdo hacia arriba, la mirada hacia adelante. Respirar suave y serenamente. Inhalar, subir arriba, estirar bien los brazos, los pies hacia adelante. Es un reset. Entra el pie izquierdo hacia adentro, giro el pie derecho, la mirada hacia adelante, rótulas arriba. Fijaros que la tendencia es de caer hacia la planta del pie izquierdo. Alejaros de la planta del pie izquierdo y anclaros en el extremo del talón derecho. Separamos las piernas, mucho más. Inhalar, exhalar, os alargáis. Os alargáis hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Inhalar, subir arriba. Pies hacia adelante, Tadasana. Vale, mirad. Muchos aún lo hacéis, aunque lo sabéis disimular, ¿vale? Pero fijaros que cuando entráis en la posición, fijaros un momento, los que estáis en casa, cuando giro los pies hacia un lado y entro en la postura, ¿por dónde me diríais que me estoy plegando más? Se ve claro, ¿no? Se ve que es mucho más por el tronco, ¿sí? Algunos hacéis como, porque ya lo sabéis, hago un poquito el gesto, ¿ves? ¿No? Voy desde la cadera, pero... que media postura ya está bien y ya toman las... ¿no? ¿Lo veis o no? ¿Sí? Hey, en todo momento, la postura ya estáis en Utita Trikonasana aquí.
Ya estáis en Udita Trikonasana aquí. Ya estáis incluso en Udita Trikonasana aquí. No sé si veis que hay una igualdad. Después todo lo otro es un reto. Es un reto para crear la máxima igualdad. ¿Sí? Entonces, las piernas. Giro los pies, pero implico las piernas. Giro los muslos para poder acceder y entrar en la posición desde las piernas. Desde las piernas pelvis. ¿Os veo la diferencia o no? ¿Sí? Después que baje la mano o no, es anecdótico. Ey, vale, sí, ahora, hablando, se me ha entusiasmado esto, pues bueno, me puedo corregir, ¿sí? Pero ya se ve que el entrar voy desde las órbitas de las piernas. La mayoría no os digo nada nuevo. Y sí. ¿Vale? Venga, talasana. Volver a entrar. ¿Sabíais desde casa la diferencia? ¿Vale? I ja ho sabeu, però no és suficient. Vinga, feu-ho. Udita Trikonasana, inhalar, saltar, separar los brazos. Ya cojo la varita mágica. Los de casa, també, la voy a tener que hacer ahí para atravesar la pantalla. Entro el pie izquierdo, giro el pie derecho. Ey, la mirada adelante, de los ojos, del pecho, de los hombros, de las caderas, del ombligo. Inhalar, exhalar, desde la pierna derecha, desde la cadera derecha, os alargáis hacia la derecha. No os pleguéis por el diafragma. No, no, tira del brazo derecho, Maite. Toca la pared de la derecha. Más, más. Claro. Haces una altra cosa. Vinga. És a dir, es va notar des del plec de la cuixa, que ja ho sabeu, però és més fàcil fer-ho per el tronc que no per les cames. Respirar. Acordaros. Suave. No forzado. Inhalar, subir arriba, estirar los brazos. Cambiar la dirección de los pies. Giro los pies hacia la izquierda y la mirada hacia adelante. La mirada hacia adelante. Girar bien los dos muslos de dentro hacia afuera. Fíjate para dónde te están mirando. Te están mirando para arriba. Si no, no vas a poder acceder. No muevas el pie. Solo el muslo. Inhalar, exhalar. Os alargáis hacia la izquierda. Anteo. Fijaros que las costillas de arriba se entusiasman fácilmente. Allarga la cintura de baix. Allarga la cintura de baix. Caterina, t'estàs plegant per el diafragma. Allarga la cintura. Ves amb el tronc de la cuixa. Allarga el tronc. Veus, estàs amb el tronco de plàtano. I si colgueix la cabeza allà, inhalar, subir arriba. Pies adelante. Tadasana. Respireu serenament. Virabhadrasana 2. Más separación de piernas. Girar los pies hacia la derecha. Girar los pies hacia la derecha, estirar el brazo izquierdo. Y ahora, doblar la rodilla derecha. Doblar la rodilla derecha, alejaros de la planta del pie derecho, estirar el brazo izquierdo. Vas a esquerra, cap a la esquerra. Més, més, més. Bona posició, Gemma. Baixa una mica l'os de la natxa. Una mica. I això ja podem parlar de Virabhadrasana 2. Vero, Verito, doblega el genoll. Tens permís. Vosotros també, doblar la rodilla. Vale, va. I nadar, subir al llum. Estirar los brazos, la mirada hacia adelante, cambiar la dirección de los pies. La mirada, contenta. Inhalar, exhalar, doblar la rodilla izquierda. No dejes perder nada de tu lado derecho. ¿Ves? Su columna se está yendo todo para la... Tira el brazo derecho. Tira para allá. Tira para allá. Inhaleu, pulseu amunt. Peus endavant, salteu. Ah, resonant. Respireu serenament. Mira, Udita Parsvukonasana. Inhalar, saltar, más separación, bueno, la misma separación de piernas. Girar los pies hacia la derecha. Doblar la rodilla derecha, os alargáis y ponéis la punta de los dedos de la mano. Estirar el brazo, brazos en cruz. Doblar la rodilla derecha. No feu dinoms. No me hagáis decir nombres. Miriam. No em feu dir noms. Àlex, Carme, Gemma, Sergio, Víctor,
Respirant. Inhaleu, pugeu amunt. Estireu els braços. Canvieu la direcció dels peus a l'esquerra. La mirada endavant, estireu el braç dret. Inhalar, exhalar, doblar la rodilla izquierda. Alargaros hacia la izquierda. Ei, ángulo recto. Xavi. No em feu dir noms. Vinga, ja podeu entrar a la postura. Allargueu el braç esquerre i poseu la punta dels dits. Anna, separa més les cames. Deixa-les de la dreta. Ale, doble la rodilla. Mas, bueno, ja va fer com a dreta. Allí està la... Això se llama abrir la pelvis. Doblar la rodilla izquierda i d'aquí a la pierna dreta. Inhalar, subir arriba, pies hacia adelante, Tadasana. Respirar, suave. Respirar serenamente, practicar Tadasana. Practicar Tadasana. Virabhadrasana 1. ¿Tenéis calor? ¿No? Bueno, vale. Virabhadrasana 1. Saltar separat les bates, separat les piernas. A ver, es normal, ¿eh? Pero un exceso de calor tampoco, ¿vale? Sí, cuando... Os vayáis desplumando, ya me daré cuenta, estirando los brazos. Ahora, Virabhadrasana 1. Alargo los brazos y estirando los brazos en efecto de tirabuzón, girar los hombros y las manos miran hacia arriba. Bajando el bíceps hacia abajo, subir desde el tríceps. Con una inhalación, subir arriba los brazos. Entro el pie izquierdo, giro el pie derecho y la pelvis hacia la derecha. Fijaros. Hay una tendencia de querer salir corriendo. Ir hacia atrás. Ir hacia el talón izquierdo. Eleva el codo. Arriba. El dedo meñique, el dedo más largo de todos. ¡Más! Y ahora llevar el omóplato izquierdo adelante. El hueso de la nalga izquierda adelante. Inhalar, exhalar, doblar la rodilla derecha. Si tuvierais una lámpara en el techo sería ideal. Agarraros. Pero para eso tenéis los brazos. Estireu la carta dels braços. El dedo meñique más largo. Más largo. Inhalar, subir arriba. Cambiar la dirección de los pies. Bona posició, Caterina, bona posició. Fes-la cap a l'altre costat. Canvieu. No us aneu cap endavant. Anclaros en el extrem del talón derecho. Inhalar, exhalar, doblar la rodilla izquierda. Como si tuvierais una lámpara, agarraros arriba, no vayáis adelante, amunt, heu d'anar amunt. Doblo la rodilla izquierda, pero aún alargo más. Doblo la rodilla izquierda, aún alargo más los brazos. Doblo la rodilla izquierda, aún alargo más el tronco. Va, venga, doblar la rodilla izquierda, aún estiro más la pierna derecha. Inhaleu, pugeu amunt. Peus endavant, manteniu els braços, no sigueu tan ràpids amb això. Ahora, las manos miran, girar las manos, bajar los brazos a la horizontal. Ahora, Sana. En esto sois rápidos. Respiré. Tadasana, es el descanso. No es un descanso, es los anuncios. Respiré. Gireu las espatlles. Respiré, Sana. Vira, Badrasana. Dos. Inhalar, saltar, ya lo habéis hecho. Y no, porque ahora lo haréis mejor. Girar los pies hacia la derecha. Estirar el brazo izquierdo. Girar el esternón hacia la izquierda. Y ahora, doblando la rodilla derecha, estirar las de izquierda. Gana más que a la neta. Gira las de izquierda. Claro, y ahora las dos manos del tronco. Sergio, separa las piernas. Fíjate la rodilla que... Va, una mica més, va. Inhaleu, pugeu amunt, canvieu la direcció dels peus a l'esquerra. Va, gireu els peus a l'esquerra, contempla moltes acciones. Vinga, i ara, no penseu a morder-vos els labios. Vinga, doblar la rodilla izquierda. Inhaleu, pugeu amunt. Peus endavant, salteu. Respireu serenament. Separar los pies. Alargar los brazos. Encajar los codos, os alargáis y os plegáis. Respireu serenament. Respireu serenament. La rótula està arriba.
A ver, los talones, Sergio. Te has pasado, ¿no? Respirar suave y serenamente. Soltar la cabeza. Una mano alarga un codo, la otra mano al otro codo. Ves a dar un talón. No, 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 te has posado el cinturón abans. Inhaleu, puja el món. Ardha Chandrasana. Inhalar, saltar, separar los brazos, separar las piernas. Girar los pies hacia la derecha. Fijaros, tiene una transición en esta posición, ¿eh? Dobláis la rodilla derecha. Ay, no, ahorita tengo más mal, disculpeo. Doblar ahora la rodilla derecha, alargo el brazo derecho, acerco el pie izquierdo, miro hacia adelante y ahora subo arriba. Poner la punta. Muy bien, muy bien. Respireu suau. Doblar la rodilla derecha lentamente, força bé. Ponéis el pie, Uddiyana Trikonasana. Inhalar, subir arriba, cambiar la dirección de los pies. Si estáis muy cerca de la pared, desplazaros. Uddiyana Trikonasana. Entrar. Dobláis la rodilla, os alargáis y subid arriba. Amunt la cama, Anna. Més. Més. La cama dreta, Anna. Més. Baixeu. Podeu baixar. Dobleu la rodilla. Uddiyana Trikonasana, inhaleu i pugeu. Ardha Chandrasana, què és? Què és? És una postura. De què? A descriure. De media luna. Descríbeme a nivel técnico. ¿Qué es una postura de piernas? ¿No? ¿Qué más? ¿Hasta casa puedo participar? Equilibrio. Perfecto. ¿Qué más? ¿Algo más, no? ¿Nada más? Ah, muy bien, karma. Es una postura lateral. ¿No? ¿Sí? ¿Volies dir això? No l'encontrava, no és d'això, eh? És una postura lateral. Vale, molt bé, sí? És a dir, com que és una postura lateral, té una component de torsió, vale? Però és una postura lateral. Entonces, tenés que fer una postura lateral. Vale? Vamos a fer ara Virabhadrasana 3. Virabhadrasana 3, ja la conocéis. Vale? Vinga, fem. Pues ya veréis por dónde quiero ir, ¿vale? Vamos a entrar con una cierta ligereza para que no os agotéis antes de entrar en la postura, ¿vale? Inhaleu, salteu. Vamos a construir la Virabhadrasana 1. Largo los brazos, giro los brazos, inhalo, subo arriba. Entro muy bien el pie izquierdo, giro el pie derecho y la pelvis hacia la derecha. Vale, aquí ya podéis ir describiendo esta postura. Doblo la rodilla derecha. Alargo el tronco sobre el muslo y ahora subir arriba la pierna. Venga, Mariajo, vas a entrar a la postura. Te están esperando todos. Doblo la rodilla derecha. Pie atrás. Mira Virabhadrasana 1. Inhalar, subir arriba. Cambiar la dirección de los pies. Alargo los brazos. Virabhadrasana 1. Doblo la rodilla izquierda. Bajo el tronco. Levanto el talón. Posterior. Inhalo, exhalo. Subo arriba. Va, podeu pujar. Teniu permís.
Y ahora doblo la rodilla izquierda, pie atrás, mira Badrasana 1, inhalar, subir arriba. Vale, mira Badrasana 3, ¿qué es? Vamos a describirla solo en aspecto técnico, ¿vale? A nivel de emociones, cada uno se queda lo suyo, ¿vale? ¿Qué diría? Hombre, ya hemos hecho un pequeño repaso de Ardha Chandrasana, ¿no? De la postura anterior. ¿Qué me diríais esta? ¿Es una postura? De piernas, perfecto. ¿Es una postura de equilibrio? ¿Y es una postura? A ver, si la otra era una postura molve karma. Frontal. Es una postura frontal, ¿no? Si la Ardha Chandrasana, entendéis que era una postura lateral. Y ahora esta es una postura frontal. Molve. Perfecta. Lo que pasa es que somos así de raros. Que cuando hacemos la lateral, hacemos la frontal. Y cuando nos toca hacer la frontal, hacemos la lateral. ¿Em seguiu o no? Sí? ¿Em seguiu els de casa una mica? No sé si em puc. És a dir, quan estoy en Ardha Chandrasana, ¿veis? Bueno, ara entro así de cualquier manera. Però ¿veis qual és la tendència de la cadera? Sí? ¿Eh? Y una vez aquí, pues me cuesta hacer el giro. Me cuesta hacer el giro. Cuando estoy en Virabhadrasana 3, no solo con la otra pierna. Cuando estoy en Virabhadrasana 3, ¿veis esta cadera? Que tiende a quedar para arriba, ¿sí? Entonces, esta cadera tiene que girar, tiene que ser una postura frontal. Al igual que Ardha Chandrasana, tiene que ser una postura totalmente lateral. ¿Sí? Con todas las dificultades. Pero cuando nos toca hacer una postura, hago la otra, y cuando me toca hacer la otra, no... ¿Sí? ¿Em aneu seguint o no? Pues vale, ahora os toca a casa, ¿verdad que ha quedado claro? Ardha Chandrasana y Virabhadrasana 3. Todo lo del medio sobra, son híbridos, ¿vale? A toda la dificultad, ya lo tenemos, ¿vale? ¿Por cuál queréis empezar? Va, comencemos en Ardha Chandrasana, ¿vale? Venga, vamos a hacer la postura a la tarde. Entonces, Tadasana. Inhalar, saltar, separar los brazos, separar las piernas. Girar los pies hacia la derecha. Utthita Trikonasana. Fijaros que cuando hacemos Ardha Chandrasana, no es gratuito que hacemos de primero Utthita Trikonasana. A ver, doblar, observar la lateralidad de la postura, ¿no? La lateralidad de la clavícula, de los pulmones, de los hombros, de la cadera, de las piernas. Y ahora doblar la rodilla derecha. Poner la punta de los dedos de la mano derecha. ¿Cuál, con qué postura os quedáis? De lateralidad. ¿Esta o la de antes? ¿Esta? La de antes es más lateral. Es más lateral. Pero en esta te alargas más. ¿Vale? Entonces, volver a Utthita Trikonasana. Volver a Utthita Trikonasana. Catarina, torna a Utthita Trikonasana. Y ahora gira la cadera izquierda. La cadera izquierda, el caparazón de la cadera izquierda se va a la izquierda. Más. Girar el abdomen hacia la izquierda. Mes. Placa así. Ahora, es más lateral. Quedaros con esta lateralidad. Doblar la rodilla derecha. Ey, seguir girando. Poned la punta de los dedos de la mano derecha. No subáis. No subáis. Presionar solo la bola del dedo gordo del pie izquierdo, el metatarso. Y aquí, ahora, girar la cadera izquierda, gira la cadera, avanza, puya. Y ahora, subir como podáis. Aleva, pujeu amunt, girem, pujeu amunt, girem. Aleva amunt la cama, Ana. Elevar la pelvis con la pierna derecha. Més. Y ahora, hey, mantenemos la lateralidad, doblar la rodilla, poner el pie, Utthita Trikonasana. La mejor Utthita Trikonasana, huerta. Inhalar, subir arriba, cambiar la dirección de los pies hacia la izquierda. Hey, giro los pies a la izquierda, giro la cadera derecha hacia la derecha.
Entrem puntita trikonasana. Máxima lateralidad. Cuixa dreta. El muslo derecho. Gira. Cadera derecha. Venga, Mariajo, entra. Y ahora, doblar la rodilla izquierda. Doblo la rodilla izquierda, pero giro. Gira. No, gira el abdomen, ara, que sí. Doblega el genoll. Veus? Ja la inèrcia de la postura ja et feia baixar. Clar, no, no, vas bé. Doblega el genoll i posa la punta, però gira l'abdomen cap a la dreta. És això, és això. Acerco el pie derecho. Va, abrir la rodilla izquierda, girar el abdomen. Y ahora subir arriba girando. Subir arriba girando. Subir arriba girando. Catalina, puja la cama dreta amunt. Va. Gireu. Respireu. Gireu. I ara flexionem el genoll. Peu enrere. Au, dit el trikonasana. Inhaleu, pugeu amunt a l'asana. Separem els peus. Alargar los brazos. Canviar el encaje de los codos, os alargáis y os plegáis. Respireu lenta i serenament. Respirar suave. Rótula salta. Tirar los muslos adentro. Respireu lenta i serenament. Calmar la respiració. Calmar el mental. Ahora, inhalar y os incorporáis. Una sonrisa antes de hacer Virabhadrasana 3. Venga, anem a agafar-lo amb ganes, perquè si no, amb un bon somriure. Virabhadrasana 3. Inhaleu, salteu, separeu els braços, separeu les cames. Ei, mira, si lo hacéis todos bien, bajamos rápido. ¿Vale? Estirem els braços, bajo los hombros, alargo los brazos, giro, inhalo, subo arriba, entro el pie izquierdo, giro el pie derecho. Aquí está el tema. Aquí está el tema, ara. Cadera izquierda adelante, cadera derecha atrás. Gireu. Todo lo que no quedéis aquí, entendéis que arriba ya, bueno, ¿no? Cadera izquierda adelante, cadera derecha atrás. Más, más. Vale, y girar la cabeza, pero girar el abdomen también. Y ahora, doblar la rodilla derecha, doblar la rodilla derecha. No, no, no puse la cara, Miguel. Venga, doblar la rodilla y ahora bajar el tronco. Ahora, levantar el talón izquierdo. Girar la cadera izquierda. Tenéis que ir a llevar, no subáis aún, tenéis que llevar el abdomen del lado izquierdo por fuera del muslo derecho. Y ahora, subir arriba. Subir arriba. Conectar el tobillo izquierdo, girar el tobillo izquierdo. Vaya, que toca la pared, pon una mano en la pared, pon la mano en la pared. Y al menos gira la cadera izquierda. Gira aquí, más, gira. Respireu. Bueno. Y ahora, doblar la rodilla, inhalar, puja amunt. Bien la U, inhalar, subir, cambiar. Venga, mira para atrás a la U. Allargueu, doblar la rodilla izquierda. Ahora, cadera derecha adelante, cadera izquierda atrás. Ey, son indicaciones sencillas, concretas, precisas. Ahora, doblo la rodilla izquierda. Bajo el tronco, sobre el muslo. Vuelvo, levanto el talón derecho y giro la cadera derecha. Giro el abdomen hacia la izquierda. No vuelvo a pujar encara. Baixeu, baixa el troncana. Y ahora os alargáis hacia adelante. Cadera derecha mira hacia adentro. Cadera derecha mira la cadera izquierda. Ah, Catalina, gira la pujadeta. Més, més. No hagáis una derecha atrás a la encubierta. Y ahora... Doblar, mira la sana 1, inhalar, subir arriba. Tadasana. Separar los pies, alargar los brazos, encajar los codos, os alargáis y os plegáis. Total, no os reservéis
Cuando de eso que nos quedamos en casa unos días y todo. O sea, ya, yo también el fin de semana. Los alargáis y cambiad la respiración. Ya sea un cabo o un cabo. Rótula externas. Arribita, arribita con asana. Inhalar, pujeu a muntar, asana. Inhalar, saltar. Ya estáis. Entre el pie izquierdo, gira el pie derecho, inhalo, exhalo, lanzar la mano izquierda por fuera del pie derecho. Torsión. El centro lo coge con la arriba. Pontero. El pie derecho, por un lado. El pie de este, entra un poco más. Estiremos una susireu. Gira, Catarina, gira. Catarina, la mà dreta toca l'armari, la de dalt. Pues pressiona la mà cap a l'armari. Doblega el colze. Doblega el colze. Pressiona i gira. Pressiona i gira. Puja l'espatlla dreta amunt. Gira. Aprofita la pressió. No, el cap no. Gira el tronc. Gira el tronc. Pressiona la mà contra l'armari i gira l'espatlla. Eleva't amunt. No miris a baix. Mira amunt. El sostre. El sostre. Sostre el tens a dalt. Gira. Més. Inhaleu, pugeu amunt. Canvieu la direcció dels peus. No m'havia oblidat de vosaltres. Vinga. Veus, Catarina, el que et deia? Mira. Poses la mà aquí i aprofites i gires. Aprofites i gires. Vinga, feu-ho. Entrem. Ho dic perquè ja que tens la parella, aprofita-la. Molt bé. Vinga, gireu. Respireu serenament. Em veu passant i us vaig corrigint. Vaig escoltant els meus passos d'elefante i diu, ei, què estàs a fer-te? Ves? I no veu? Pugeu amunt. Respireu serenament. Vamos con Kasvanasana. Aquí, a l'espai. Alejaros de las manos. Respireu serenament. Alejaros de las manos. Abrir los pulmones directament. Obriu els pulmons. Lluny de les mans. El delante de los muslos, atrás. Atrás. Amunt del sacre. Parsvottanasana. Lanzar el pie derecho hacia adelante. Os alargáis y os plegáis sobre la pierna derecha. Soltar la cabeza. Adho Mukha Svanasana. Parsvottanasana. Lanzar el pie izquierdo hacia adelante. El abdomen es postura frontal. No hagáis una Ardha Chandrasana. Es una postura frontal. Girar la cadera derecha. Allarguemos y paremos. Soltar la cabeza. No se parece a todos los temas, Sergio. Deseo un poco, Xavi. Adho Mukha Svanasana. Parsvottanasana. Directamente. Entrar y os plegáis. Aprofiteu aquesta escalfor. Aprofiteu la calor. Podeu entrar a fondo. Adho Mukha Svanasana. Respireu serenament. Parsvottanasana. Lanzar el pie izquierdo. Adho Mukha Svanasana. Alejaros de las manos. Con livianidad. Chaturanga Dandasana. Estirad los brazos. Adho Mukha Svanasana. Sin pasar por la serpiente. Por Bhujangasana. Chaturanga Dandasana. Inhalo, estiro los brazos. Adho Mukha Svanasana. Vale, sortiu. Mirad un momento. Os lo desgrano. De Adho Mukha a Chaturanga relativamente es fácil. Es más frenarse que otra cosa, porque la gravedad ayuda.
¿Sí? El subir lo haréis en dos pasos. Uno es estirar el brazo, dos, muslos frontales atrás. Me refiero. Estáis aquí en Adomukha, paso en chaturanga, inhalo, llevo el muslo frontal atrás. ¿Lo habéis visto los dos pasos? De chaturanga, uno, dos. ¿Sí? Después lo puedo hacer un poco ya simultáneamente, los dos pasos. ¿Sí? Pero puede ser que os ayude. ¿Vale? Venga. Otra oportunidad. No, 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 no hagas. Adho Mukha Svanasana. Venga, Chaturanga Dandasana, quédate abajo, puja abajo. Y ahora sube. Adho Mukha Svanasana. ¿Vale, va? En fareu tres. Inhaleu, exhaleu. Chaturanga Dandasana. Amb unes cuixes, Caterina. Inhaleu, estireu els braços, Adho Mukha Svanasana. No, no, no s'ho passa bé. Quédate abajo y sí, pero no te salga. Chaturanga Dandasana. Inhalar, estirar los brazos. Adho Mukha Svanasana. Podéis relajar la cara. Última. Chaturanga Dandasana. Adho Mukha Svanasana. Y algunas os tiráis directamente al suelo. ¿Vale? Y ahora caminemos amb els peus endavant y amb les mans enrere. Uttanasana. Passeu els polses, us allargueu i us plegueu. Respireu segurament. Respireu suau. Calmeu el mandal. Calmeu la respiració. Uttanasana. Ara no està en Sergio. Dandasana. Liberar bien la carne de los glúteos con las manos. Estirar las piernas. Presionar las manos y alargar los dos lados del tronco. Urba Hastasana en Dandasana. Estirar los brazos. No dejéis que la espalda caiga para atrás. Amun. Amun. Fijaros que es muy fácil alargar arriba. Piernas abajo, sacra andaban. Elevar el pubis arriba. Bajar, poner la punta de los dedos de las manos. Volver a crear un máximo alargamiento en las columnas lumbares. Gireu las espatlles. Obriu la planta de los peus. Obriu la planta de los peus como si fuera un libro. Y ahora, volver a encajar los dedos pulgares y alargar. Amun. Los isquiones presionan rectos abajo, sacro, hacia adelante. Baixeu. Doblar las rodillas. Paripurna Navasana. Deslizaros hacia el delante de los isquiones. Girar los hombros. Entrar sacro, entrar dorsal. Inhaleu. Paripurna Navasana. Amunt al pit. Amunt al pit. Dandasana. Paripurna Navasana. Dandasana. Amunt al pit. Paripurna Navasana. Els braços paral·lels. Amunt al pit. Dandasana. Paripurna Navasana. Dandasana. Ardha Navasana. Entrecruzar los dedos de las manos detrás de la cabeza. Ahora, al igual que Paripurna Navasana es la... Paripurna quiere decir completo. ¿Sí? Nava es barco. Entonces, Paripurna Navasana es la postura completa. Ardha Navasana tiene la convexidad de la espalda. ¿Sí? Entonces, meter el abdomen hacia adentro y dejar que los pies suban solos, prácticamente. No os aguantéis con los codos. ¿Lo has visto ahora? Dandasana.
Ah, cambiar el entrecruz de los dedos de la mano. ¿Lo has visto? A ver, de hecho, abre los codos, te has caído. Entonces, eso quiere decir más que con los codos, con la nuca. Venga, ahora Navasana. Respirar y observar en qué parte de los pulmones respiráis. ¿Podéis notar eso? Dandasana. Adho Mukha Svanasana. Uno sacra. Y esta Adho Mukha no puede ser como la primera. Sirsasana. Sambha Sirsasana. Respireu serenament. A veure, els d'aquí a casa feu tot Sirsasana, no? Ja coneixes, Carme? Fes Viparita Dandasana, val? Posiciona el cim del cap. Anna, la fas bé, eh? No et facis mal. Com estàs del trapeci? Bé? Sí? Val, perfecte. No et facis mal, eh? Vale. Pedro. Respireu serenament. Si hacéis el sasana y bajáis y os cansáis, bajar
Os ponéis unos segundos en una Utkatasana para 90 grados con los brazos atrás, 30 segundos y volvéis a entrar en Sirsasana. ¿Vale? No os hagáis daño. ¿Vale, Maite? Haz un poco de equilibrio. Ahora, Víctor y Maite, poneros con calma. Encajad los dedos iguales, levantad los brazos, subir arriba de las piernas 90 grados. 30 segundos y volver a entrar en Sirsasana. Con muchas cosas. Venga. Arrossega els talons per al sostre, Anna. Eleva les natges amunt. Clar, ara. Ho has vist el sacre? Amunt, amunt. Perquè si no, estàs carregant les natges cap als ronyons. Amunt. Arrossegueu els talons per la paret i feu que la pell del coxis passi per els talons. Vale, els que heu baixat de sexe, se la torneu a pujar. Exacto, coges con las manos o los pies rectos. Como, es decir, que es aquí una parte de tuya, mira para adelante. Pero ahora gira los brazos y como si fuera un volante. Te acercas hacia la mano izquierda, pero te alejas de la derecha. ¿Sí? Inhalo a la altura, exhalo y giro. Así con los talones en las rodillas dobladas, ¿sí? ¿Vale? El abdomen está mucho más relajado. Si no le sabes que nos abdomen, al menos los pies están en la arena. Pero para no complicarnos mucho. Y si estás en estos últimos momentos, antes de bajar, trabajaros el equilibrio. Algunos en que ahora están con los talones a la pared, es buen momento para trabajaros el equilibrio. No toma. La primera parte de la postura. Y a partir de aquí, cintura estable, exacto. ¿Eh? Es decir, una parte tuya aún sigue mirando para él. ¿Me explico? Y otra parte tuya, como el estrategista, para atrás. Pero hay una parte muy presente, ahora, ¿sí? Muy presente, que vas a notar que giras menos, pero el impacto va a ser mayor. El impacto va a ser mayor. Y ahora va a ser la sensación. Recobraros. Según esto, ya no hay nada más que quitar la sala. Pero la baja de esa cámara al cartón, al tron y a esta la sala. Inhalar, regresar, subir arriba. A poneros todos boca arriba, una abrazadita cada sana 90 grados. He vist el Xavi i estava sol. Anem a acompanyar-lo. Que és el nostre cal, a fer cap a la... És un dit, vam a un casada, he cap a la... Vinga, encaixeu els dits polzes i estireu els braços enrere. Alargar, ponte Sergio. Ahora, subir las piernas arriba, 90 grados. Estireu enormement els braços. Relajar la cara. Una mano tira de un brazo el otro del otro brazo. Presionar el dorso de las manos para entrar los omóplatos. Abrir la planta de los pies. El sacro presiona al suelo. Cubrir el pit. És una acció mecànica. Sacra, pressiona a terra. El pit s'obre. Baixeu les cames. Canvieu l'encreuat dels dits polzes. Braços enrere. Pugeu les cames amunt. Baixeu. Deixat ara, per arribar passada. Separar els braços en cruz. Doblar les rodilles.
Desplazar la pelvis hacia vuestra izquierda, inhalar, exhalar, llevar las dos rodillas hacia el codo derecho. Las rodillas no tocan al suelo, Judith así. Doblega els genolls, Catalina, i porta els genolls cap al teu colze dret. Deixa l'abdomen que giri a l'esquerra. Inhalar, regresar al centro. Desplazar la pelvis dos veces, una al centro, la otra a la derecha. Inhalar, exhalar, llevar las dos rodillas hacia el codo izquierdo. Ey, estirar el brazo derecho, gireu. Soltar el abdomen y dejar que el abdomen sea girado. Inhaleu, pugeu, baixeu els peus. Poneros rectos. Bueno, poneros rectos, a veure. Encajar los dedos pulgares hacia atrás. Claro, si estuvierais rectos ya no haríais yoga, en principio, ¿vale? Estireu els braços y estireu las capas. Esto nos va a permitir partir de una postura lo más igualada y simétrica posible. Ahora, separar los brazos en cruz. Vuelves a repetir, Sudita, ¿vale? Y ahora, subir las piernas arriba, rectas. Desplazar la pelvis hacia la izquierda. Girar los dos muslos adentro. Inhalar, exhalar, llevar los dos pies en dirección hacia la mano derecha. Estirar el brazo izquierdo, girar el abdomen. Inhalar, subir arriba. Desplazar la pelvis dos veces, una al centro, otra a la derecha. Girar los muslos, muslo izquierdo hacia adentro, llevar los dos pies en dirección hacia la mano izquierda. Y estireu el brazo derecho. Inhaleu, pugeu amunt. Baixem. Baixa la sala. Agafeu un cinturó i un parell de mantes. Anem a... Míriam, et veig molt despentinada. Molt bé, així m'agrada. Agafeu els de casa, si no teniu dos cinturons, si no tenéis dos cinturons, coger uno. ¿Vale? Coger un par de cinturones y vamos a hacer la sala. Pedro, Maite, fijaros, poneros una manta así abierta. Atiras. No, vas a la sala. Vas a la sala, sí, disculpa. Os podéis abrir una manta. María Jota, ¿tenéis cinturón? ¿Uno? Vale, perfecto. Acordaos, es la que nos atamos. Si tenéis los dos cinturones, los usáis. Uno para las rodillas y otro para los tobillos. Si tenéis dudas, las estoy mostrando. El cinturón de las rodillas no está muy, muy apretado. Pero tampoco tiene que caer. Y después el cinturón... El cinturón de los tobillos apretado. Y aparte de que está apretado, la hebilla, fijaros, va hacia atrás, el talón de Aquiles. Maite, procurad como norma general, que las hebillas no os toquen la carne. Entonces, aquí para que no me toque, puede ser que me toque algo, pero si queda entre las dos rodillas va a tocar menos. Si os fijáis en los pies, ¿dónde hay más separación? ¿En los empeines o en el talón de Aquiles? En el talón, ¿sí? Aparte que después también por la posición acabaréis al revés, ¿vale? Y entonces, una vez aquí, aquí viene lo más importante. Fíjate, Pedro, ahora. Fíjate, Pedro. Pedro, ¿no? Sergio. ¿Quién es Pedro? Así, sí, lo conocí ayer. Sí, perdón, el cabrón también. Bueno, Pedro, es el de Heidi.
¿Eh? Vale, bueno, es que ayer conocí a un Pedro y a Marona, ¿eh? Fijaros, ponéis la frente, elevad la pelvis y ponéis las mantas detrás de las rodillas. Ay, sí, Gemma, tú vas con ese al Pedro, ¿no? Ahí. Vale, perdona, es que me acaba de venir el cap ara. Vale, bueno, vas a la sala. Quedaros aquí en más asana. Espera un momento que vinga a ayudar. Sí, porque, perdona. Es que no hay ni una boca que se me parezca. Ya lo sé. Sí, ¿no? Pero no te sigues la mano. Una cosa que te pones para los ojos. Aquí es, ¿eh? Pero para los ojos, ¿no? ¿Sí? Está muy bueno. Vale. Entrecruzar los dedos de las manos, girar la palma de las manos, estirar los brazos arriba. Los pies. Así después cuando nos pongamos tacones, no vamos a tener problemas. ¿Vale? Baixeu els braços, canvieu l'encreu dels dits de les mans, gireu, estireu els braços amunt. Conta Caterina, no enfonsis els ronyons. La punta del coxis cap al terra, en direcció cap al terra. Ah, millor. Ara, millor. Pots dir que la teva sensació és d'estar com enfonsada, cap enrere? Però ara vas força bé. I ara, agarrar los brazos i tirar arriba la cintura. Bajar los brazos. Parsva, Parvatasana. Entrecruzar los dedos de las manos, girar la palma de las manos, alargar los brazos hacia arriba, inhalar, exhalar, girar hacia vuestra derecha. La cabeza no, el tronco, la barbeta más centrada al pit, perfecta. Y ahora cuando giráis, el omóplato izquierdo es el activo. El omóplato izquierdo es el agente. Andaban. Entrar el codo derecho, la axila derecha atrás. No dobles el codo, Maite. Amunt els braços i gireu. Inhaleu, torneu al centre, baixeu. Canvieu l'encarregat dels dits de les mans. Gireu el palmell de les mans. Amb una inhalació pugeu amunt. Exhaleu, gireu a l'esquerra. Ja. Más que girar a la izquierda, es el omoplato derecho el que me hace girar hacia la izquierda. Al omoplat dret. Más. Ei, entrar los codos. Abrir la axila izquierda atrás. Entrar los codos, amunt els braços, respireu serenament. Baixeu els braços. Aquí també se pot somriure. Una mica. Aneu endavant i feu estirar els braços. Espera't un moment. Potser que les manxes se'ls aixequin. Baixa la pelvis. Jo crec que la idea és que la pelvis baixi, no? Sí? Aixeca el cap. Què tal? Sí? Ara que anem amb les mans endavant. Molt. Respireu serenament. Venga, preparación para Sarvangasana. Detrás de la espalda, entrecruzar los dedos de las manos. Doblar los codos, detrás de la espalda. Hacer un puño con las manos, un puño. Entrecruzando los dedos de las manos. Doblar los codos, girar los hombros, hacia los brazos amunt. Arriba. Arriba es al techo. Hacia los brazos. No ensorreu el nas.
Si ensorreu el nas és que estava esclafant el clatell. Baixeu. Cambiar el entrecruz de los dedos de las manos. Doblar los codos, girar los hombros, estirar los brazos. Ahora, ¿ves? Bien, ahora sí, cuello. Y ahora, baixeu. Gireu cap a un costat, us traieu els cinturons i amb aquesta preparació feu Sarvangasana. Si no feu Sarvangasana, podeu fer Setubandha Sarvangasana. Si no podeu fer Setubandha Sarvangasana, feu Viparita Dandasana. Viparita Karani. Si no feu Viparita Karani, podeu fer Subtavada Konasana. I si no podeu fer Subtavada Konasana, feu el que vulgueu. Jo ja, aquí... Sí, no, exacte. Home, ara no foteu el camp, que ara venen els postres. Ei, algú heu de fer. Quatre cinc mantes per Sarvangasana. Tu vas bé, Xavi? Vas bé? Sí, segur. Ho sé, m'ha escoltat. La xapa de la cadira. De la pràctica. Sí, encarregada. Vas bé de l'esquena, Gemma? Sala? No, vale? Estigues molt bé. Estigues molt bé amb la posició del sacre, d'acord? Vale, Sergio, cógete un bolsa. Bolsa són les seus cofilles d'acord. Y entonces,
tu cervical es el. Porque así es la que los pies más no son curados. Mal temps instants de Sarvangasana. Recupereu les mans. Respireu serenament. Caterina, si pots, encreu els dits de les mans. Tots els dits. Tots. I ara gira... Ah, és correcte això. Mira de baixar els braços cap a baix, cap a terra. Braços a baix, bé. Cuixes amunt, per allargar les dues vores del tronc. Respireu serenament. Últims instants. Podeu tancar els ulls o us mireu a la tronc. Deixeu a Halasana. Inclús els que estan dient si usen els patrins i els embos o no. A la sana podéis empezar a bajar. Toma la rodilla, Sergio, y junta la planta de los pies. Deja la rodilla así, perfecto. Els que esteu a casa, Brito, Anna, Gemma i Carme Monté. Carme, m'has fet servir més. Les que heu fet ser tu banda, Judita, a fer ells és bàstica. Sabem que heu fet les pernes, vaig a fer tant. 10 segons, cada lado. Savasana. Savasana. Posición de relajación. Poneros boca arriba, posición de relax.
sé que estás muy bien. Pero tienes que mirar las manos, los hombros. No. Es decir, estaréis cómodos de cualquier manera, pero un poco de... Ya, coger un soporte, y os recomendamos que tengáis un soporte debajo de la cabeza y os recomendamos. ¿Qué no es igual a la diferencia? Es un consejo. Ara observa muscularment el tòrax de les cuixes o com gira o com capa. Ja s'ha parlat. Ara, passa't de voltes, ara. Perquè no és. Passa't de voltes. Notes ara, notes la lumbar. Veus? Llavors, a partir d'aquí, busca, no és un moment que has vist que hi ha altres formes, però tampoc està tenint, és estat en cap. Tu has d'experimentar perquè, perquè si et dic, doncs, a tu t'hi ha potser. Bien, cerrar los ojos. Cerrar los ojos y abandonaros completamente. Abandonaros completamente. Ahora que en Savasana estáis en un punto de la práctica, en ese punto de la práctica que no hay que aguantar nada. No hay que mantener absolutamente nada. No hay que sostener absolutamente nada, ni física ni psíquicamente. Y para a profundidad, observar el ritmo lento y pasivo de la respiración. Con cada salida de aire, abandonaros un poco más. Con cada salida de aire, abandonaros un poco más. Aflojar, aflojar y aflojar. Abandonaros sobre la estabilidad que nos aporta el suelo. A estas alturas ya sabéis que vamos a seguir respirando. Despreocuparos. Dejar ya de observar ahora el ritmo lento y pasivo. Y abandonaros completamente. Hay un abandono total. En sí, rendiros hacia vuestro interior.
Y ahora observar, como si cayera una lluvia fina. Una lluvia fina que no va ni con vosotros. Una lluvia fina que nos viene del exterior. Una lluvia fina que cae sobre las piernas, sobre los brazos. Una lluvia fina que os refresca, os regenera. Moltes gràcies. Bon cap de setmana. Igualment. Gràcies, David. Adéu a totes. Adéu. Estem...